Mediante un comunicado de prensa, PDVSA aseguró que siempre ha honrado sus compromisos comerciales y operacionales con ética, muy diferente al comportamiento asumido por la transnacional ExxonMobil, hecho que califican de atropello y que va en desmedro de las relaciones comerciales entre ambas empresas. Por lo que Petróleos de Venezuela insiste en denunciar que las medidas cautelares solicitadas por ExxonMobil no se corresponden con la solidez económica y financiera de PDVSA, empresa que mantiene activos por más de 109 mil millones de dólares, ni con el historial de pagos de la empresa estatal venezolana, y mucho menos con el valor de los activos de la empresa ExxonMobil en Venezuela. Por lo tanto, las acciones judiciales llevadas a cabo por la transnacional estadounidense resultan innecesarias, intimidatorias y hostiles para PDVSA. Recordemos que las acciones judiciales de la petrolera estadounidense se produjeron tras la decisión soberana del Estado venezolano de nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco.